Voy a comenzar recortándole las cuatro esquinas a estas dos piezas, las cuales son el frontal y la espalda. Estas piezas son las que tienen la medida de 22 de alto por 18 de ancho. Ahí también puede revisar usted la lista con las medidas para que las pueda copiar. El diámetro es de 6 centímetros. Esta otra pieza también es de 18 por 22. Esta es con la que se va a formar el bolsillo de la parte de la espalda. Y solamente en la parte de acá abajo, ahí le va a hacer la curva. Ese va a ser el bolsillo de la espalda. Acá yo le voy a doblar 4 centímetros. Y ahí le voy a colocar la tela del forro. Para sacarle acá a la altura donde va a ir el broche. Ahí también es opcional que usted lo quiera hacer con el monedero. Para formar el monedero va a cortar esta pieza de 10 por 14 de ancho. Esta la puede cortar de 6 por 14 o de 5.5 por 14 de ancho. Esta otra de 6 por 14. Voy a sacar la altura para donde va a ir el broche. Entonces acá para colocarle ahí la arandela, le voy a marcar 3 centímetros para arriba. Lo alto del monedero hasta cuando ya esté ahí armado, ahí se le va a buscar la altura. Cabal donde están los 3 centímetros, ahí voy a dejar el agujerito que trae ahí la arandela. Ahí le voy a romper para colocarlo. Este otro de acá se lo voy a colocar después que le haya pasado acá el pespunte y también el forro. Este forro lo puede sacar de 15 centímetros de altura en caso que usted le vaya a doblar acá los 4 centímetros. Y ahí le voy a pasar la costura. En este de 6 centímetros voy a colocar el zipper, este va a ir en la parte baja. Le voy a marcar 5.5 para cada lado. Para acá abajo 1.5. Y le voy a pasar la costura para coserle el zipper. A este se le va a doblar 1 centímetro y ahí se le va a colocar sobre el zipper después que esté cosida esta parte de abajo. Lo voy a pasar el pespunte ahí para sostener el forro. Este es opcional que le quiera colocar ahí una tela de forro.
esta pieza de la parte de arriba y se lo voy a dejar sin el forro. A esta y le voy a pasar el pespunte. Voy a pasar acá un pespunte. Para continuar voy a hacer la parte frontal. Para hacer el bolsillo yo voy a utilizar esta pieza de 22 centímetros de ancho por 18 de alto, tela del forro. Esta otra de 22 por 8, ahí va a ser opcional la tela del forro. La medida del zipper, esta la he cortado yo de 19 centímetros. Que es la parte del revés, pero ya acá al derecho, ahí tiene 16 centímetros y tiene visiblemente solamente 16. Para estos dos topes yo lo corté de 4 centímetros y acá les he doblado uno, ahí les va a doblar un centímetro. A estas dos piezas que van a ir sobre el zipper, ahí les va a doblar un centímetro. Aquí se lo tengo yo pegado y ahí se va a pasar la costura en la orillita de estos dos topes ahí con sus forros, y en esta parte de acá ahí le puede colocar cualquier adorno que usted desee. Yo le voy a colocar de esta faja, yo se la voy a colocar en esta parte de acá, ahí le voy a marcar del centro para este lado 3.5. De igual forma en esta parte de arriba. En las cuatro esquinas ahí le va a marcar 3 centímetros, le va a marcar 3 y 3. Y ahí le va a ir pasando la costura en las cuatro esquinas.
Las orillas, si usted quiere, les puede dar alguna terminación. Yo la voy a dejar así como están. Acá la pieza principal, ahí le puede hacer piquetes o marcarle las cuatro esquinas para hacerle coincidir las cuatro esquinas de la costura que se le hicieron a la pieza del bolsillo. Ahí le va a ir pasando el pespunte en toda la orilla. También le puede colocar el vivo plástico. Puede pegar antes la tela del forro y después colocarle la otra pieza, o lo pega y ahí de un solo le va a pasar el pespunte en todo el contorno a esta pieza. Ahí lo va a ir ubicando. Las cuatro costuras ahí las va a hacer coincidir con las esquinas de la pieza principal. A las dos piezas del fuelle donde va el zipper, ahí le va a doblar 1 centímetro para pegarlo sobre el zipper. Recuerde dejar el mismo ancho que el fuelle inferior. Es el asa que le voy a colocar. Acá le va a coser a 1 centímetro el fuelle inferior. También ahí le va a colocar la otra tela del forro. Se le va a coser ahí al fuelle también el tapa costura.
acá le he colocado ya el relleno. Y para la altura acá del monedero, ahí recuerde usted buscarle la posición que le vaya a dejar. La altura acá del broche del monedero, ahí recuerde sacarle usted, pues, según el criterio suyo de cómo le favorece allí.